Momento de presentar ahora a otro amigo que ha estado con nosotros durante todo el año, obviamente, pero presentar, porque tiene su propia presentación, digamos. Así que, bueno, da, poné, da. Casa que tiene presentación propia, nunca voy a saber por qué. Jorge Coghlan con nosotros, ¿cómo andamos? Muy bien, gracias por la invitación, aquí estamos. Gracias por estar todo el año con nosotros, por estar hoy con nosotros. Sé que hoy vas a hablar algo así del mundo, de la Tierra. De lo más lindo que conocemos del universo. Vamos a tener ahora unas imágenes que son desde una, digamos, desde una posición envidiable, ¿no? Como es la que tienen los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Si el señor director ahora quiere poner las imágenes, vamos a ir. Pero hablando, aparte, en esta fecha, ¿no? Sí, Navidad, cuando uno se plantea un montón de cosas y, viste, justamente estas imágenes son para hoy, ni más ni menos. ¿Qué es lo que estamos viendo, Jorge? Bueno, la Tierra desde 400 kilómetros, hace un ratito estaba el Sol ahí perfilándose en el horizonte. Vemos la capa de la atmósfera de nuestro planeta, esa delgada capita de color celestita que vemos allá contra el cielo oscuro, que es la atmósfera que permite, ¿no?, todo lo que sucede como lo más grande del universo conocido hasta ahora, que es la vida, ¿no?, en este mundo, el único que conocemos con vida hasta ahora. Hasta ahora. No tenemos ninguna evidencia de otro mundo en otra estrella que tenga elementos como para la vida. Planeta azul, así se lo ve desde el espacio. La visión que tienen los astronautas, ¿no? Los astronautas viajan a 28.000 kilómetros por hora. En un minuto iríamos de Santa Fe a Buenos Aires, para que tengan una idea de la velocidad. Ellos en menos de 2 horas le dan una vuelta a la Tierra y pasan sobre las grandes ciudades, como estamos viendo ahora. Acá vemos la zona del Himalaya, con sus grandes montañas nevadas. Auroras, las auroras son extraordinarias vistas del espacio. En este caso es el Polo Norte. Por supuesto hay un time lapse, o sea, va más rápido la imagen de la realidad. La Luna ya emergiendo, en la medida que ellos van girando alrededor de la Tierra, tienen la Luna ya subiendo allá en el fondo del cielo, parte de la estación espacial, las ciudades, fíjense, las tormentas eléctricas allá al fondo, sí. Las ciudades iluminadas, mitad planeta ya se ve con luz. Tormentas eléctricas se ven perfectamente, permanentemente, incluso los incendios forestales también se ven desde el espacio con toda nitidez. Una isla volcánica, por ejemplo. Miren qué imagen única, ¿no?, de este mundo maravilloso que es el tercer planeta. Acá tenemos una zona también de hielos, de nieves, de glaciares. Es un mundo. En el sistema solar es único y hasta ahora de los más de 3.000 exoplanetas conocidos, hasta ahora estudiados y descubiertos a través de los grandes telescopios alrededor de otras estrellas, no se ha encontrado ninguno parecido a la Tierra. Hay casos de planetas similares en tamaño, quizás en zonas de habitabilidad de sus estrellas, pero son estrellas muy diferentes al Sol, con lo cual las condiciones para la vida en esos planetas tampoco se daría. Y también hay un fenómeno, fíjense las tormentas eléctricas ya, ¿no? Ahí se ven los paneles solares de la estación. Bueno, el Mar Rojo es una zona muy característica de nuestro planeta, ¿no? Ahí entre Asia y África realmente es una maravilla. Las auroras, fíjense cómo se ven las auroras desde el espacio, ¿no? Todas estas auroras que han dado tanto que hablar en otras épocas, que dieron motivo para justamente los escritores hablar de fantasmas, por ejemplo, que son figuras fantasmales, ¿no?, que se ven sobre todo en las zonas polares, ¿no? La Tierra es el único planeta donde se dan las tres condiciones esenciales para la vida del agua. Los tres estados del agua, líquido, sólido y gaseoso, solamente se da en nuestro mundo. No hemos encontrado ningún otro mundo
con estas condiciones, si bien hay incluso en nuestro propio sistema solar lunas de planeta que tienen más cantidad de agua que nuestro planeta, por ejemplo, la luna Europa de Júpiter tiene más cantidad de agua que la Tierra. Sin embargo, porque nosotros es un planeta rocoso con mucha agua en la superficie. Claro. No podemos decir que la Tierra es un planeta de agua, es un error de concepto. Es un planeta cubierto en un 70% por agua, pero en realidad es un planeta rocoso donde, si vemos las profundidades del agua, incluso en los océanos como el Pacífico, comparado con el tamaño del planeta, es nada. Claro. Ahora, Europa, la luna Europa, o por ejemplo, en el caso de Saturno también hay una luna que tiene mucha cantidad de agua. El tema es que esa cantidad de agua está debajo de las cortezas de hielo que tienen estas lunas en cantidades extraordinarias, mucho más que en nuestro planeta. Una forma de ver nuestro mundo de una manera absolutamente diferente. Bueno, pero vamos a meternos un poquito acá más a lo terrenal. Y cortito, contame, porque obviamente es época de balance, fin de año, pero también de proyectos a futuro. ¿Cómo va el nuevo planetario? No va todavía porque van a empezar las obras en enero. Ya, bueno, pero ya falta. Ya estamos, sí. Realmente, bueno, hace 2 meses que se ganó la licitación, una empresa de Buenos Aires. Tuvieron que formalizarse toda la parte, digamos, burocrática. Así que estamos muy contentos porque en pocos días ya van a ver cómo empieza a cambiar la costanera. ¿Y cuánto tiempo de obra? 6 meses lo estipulado. Julio, de agosto, la obra civil. Septiembre. Claro, después va a venir el equipamiento, llevará su tiempo también. Hacer montar un planetario no es sencillo. Calculamos que en un año tendríamos que estar ya festejando la inauguración. En Santa Fe, sí, la inauguración del planetario. Jorge, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muchas y bueno, felicidades. Seguiremos en el 2018 trayendo novedades siempre del espacio, del universo, que son tan, tan lindas, tan apasionantes y que gusta tanto a todos, ¿no? No hay edad que no guste hablar de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora, antes de nuestro final, que va a ser, bueno, obviamente muy, muy especial, también algo que fue parte durante todo el año de esta casa, la posibilidad, el esfuerzo, el trabajo de viajar para mostrarles a ustedes exposiciones, como siempre dijimos, para sacar algunas ideas. Y también Casa Fuad fue parte de nuestra. Así que vamos a compartir este espacio espectacular de esta exposición, que también nos trajo unas cuantas cositas durante todo el año. Así que ahí la vamos a compartir. Con el espacio de Familia Joven, el tercer piso de Casa Foa, entrevistando a quienes ya son conocidas nuestras de otras oportunidades. Yo soy Diana Gradel, diseñadora de interiores, y este espacio lo hago junto con Eliana Gradel, que es arquitecta. Y bueno, la idea fue hacer una cocina comedor diario para un matrimonio joven, supuestamente con 2 chicos, y lo que tratamos es de generar un espacio cálido, vivible. De hecho, este espacio se llama Cocina Viva, un poco transmitir lo que transmiten también los materiales, lo que transmite el diseño, que es estar en un espacio que genera confort, genera calidez, funcional. Quisimos también darle esa impronta de trabajar con materiales rústicos, con texturas rústicas, y también dar un toque de brillo con un material que se ve reflejado en la parte inferior de la mesada, que es un metacrilato. Tratándose de un espacio de familia joven, vamos a preguntarle a la joven, la más joven, ¿qué es lo que busca en un espacio de cocina comedor de estas características la gente joven hoy? Bueno, algo importante que inclusive lo sentimos nosotras es la escala que resultó de este lugar, ¿no? Una escala acogedora que podría ser para un departamento o una casa. El hecho de que haya una disposición en L en algún punto también nos ayudó como a articular los 2 lugares, los 2 programas de cocina y comedor diario,
y a la vez que se unifiquen con el uso de materiales, como decía Diana, una continuidad de solado, la continuidad de los cielos rasos. Y lo que se busca que sea algo que den ganas de estar, de compartir momentos familiares de 4, de 2, con algún amigo, flexibilidad. Y los materiales que utilizamos nos permiten esto en cuanto a que son materiales de batalla, digamos, ¿no? Materiales que hay que cuidarlos como cualquier material, pero se pueden usar tranquilamente. Las mesadas, se puede cortar sobre las mesadas, se pueden apoyar cosas calientes. Los revestimientos son revestimientos que se pueden limpiar con un trapo húmedo. Entonces, que sea funcional, ¿no? Que sea funcional, práctico y que dure. Gracias por esta entrevista, gracias por este espacio y si Dios quiere nos vemos en la próxima. Gracias por visitarnos. Bueno, y ahora sí llegó el momento de despedirnos. Les quiero recordar, este es el último programa del año. Durante el verano vamos a estar repitiendo algunos programas, lo mejor de 2017, como para seguir estando juntos y arrancaremos, Dios mediante, si todo va bien, para allá por abril, este el nuevo ciclo. ¿Qué decir? Bueno, gracias, obviamente gracias a todos, fundamentalmente a la gente, por todo lo que nos han dado durante todo este año. Gracias al canal Ni Hablar. Gracias a los anunciantes que nos permiten estar al aire. Y en nombre de Silvia Rojas, de Mario Zulé, de la productora Creavisión, de todos los chicos que trabajan acá, de todos los que hacemos este programa, bueno, un gracias enorme para todos por haber sido parte de esta casa en el 2017. Recuerden que durante estos meses nos pueden encontrar en Facebook, buscan nuestra casa a casa, se pueden comunicar, pueden sugerir temas para el año que viene, espacios diferentes que quieran, bueno, tenemos ahí 2 o 3 meses como para comunicarnos a través de las redes sociales. Ahora nos vamos a quedar haciendo un brindis entre, bueno, algunos columnistas y gente que colabora y que hoy estuvo con nosotros. Vamos a comer algo, quizás algunas imágenes van a poder ver. Y bueno, nada, gracias. Muchas felicidades para todos. Feliz Navidad. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere, aquí construyendo juntos esta nuestra casa. Que la pasen bien. Feliz Navidad.